Vamos a ver enseguida la lista de Brasil, mete miedo, por supuesto. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Gregório, começando mais um vídeo no canal. Se você for novo aqui, já se inscreva, deixa o like, tamo junto, valeu. E é nóis, galera. E no vídeo de hoje, galera, vamos ver aí a reação, né, da imprensa argentina, da ESPN, da equipe F90, que reagiram, né, sobre a convocação do Tite da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Qatar 2022, que é daqui 12 dias agora, né? Que agora 12 dias vai começar a Copa do Mundo. E vamos ver qual que foi a reação deles, né? Falaram sobre o Gabigol, que tá de fora, sobre o Coutinho, o Firmino, falaram os jogadores que para eles são jogadores de alto nível que ficaram de fora da seleção brasileira. Bora pro vídeo. Julián fue más por adentro que otro. ¿Vieron la lista de Brasil hoy? ¿La vieron la lista de Brasil? Sí, se quedó afuera Gabigol. Exacto. Se quedó afuera Coutinho. Entró Pedro. A Dani Alves. ¿Vieron cómo recibieron la noticia los futbolistas? Hasta Neymar se hizo el sorprendido. Neymar. ¿Cómo te hace sorprender que va a ser el Mundial? Neymar, qué monstruo. Vamos a ver enseguida la lista de Brasil. Mete miedo, por supuesto. La lista de Argentina. Cuando veas las listas, y claro, la de las potencias. Todos tienen jugadores importantes. Totalmente. Sí, es un mundial. Pero es cuando haces una formación. Viste que siempre te suena bárbaro los nombres. Después tenés que verlos jugar. Y en Totalmente. Eso Argentina está muy bien. Alisson, Ederson, Everton. Uf, los arqueros. Terrible. Primero dos son los de los equipos más importantes de la Premier. Que en una época no tenían tan buenos. Sí. Everton fue campeón olímpico. Defensores. ¿Se acuerdan cuando decíamos los brasileños no tienen centrales? Danilo. No tenía arquero. No, no tenía arquero. Hoy están flojos de laterales. Hoy. Danilo. Dani Alves. Dani Alves. Y es raro. Thiago Silva. Marquinhos, sí. Militao, Bremer, Alexandro, Alex Telles. Ahí tenés un jugador de 39, Dani Alves, y uno de 38, Thiago Silva. Son todos buenos. Sí. Thiago Silva. Sí, Thiago Silva. Yo creo que lo que más tiene es medio y delante. Sí. De mitad medio, de cancha para medio adelante. Y delantero. Pero Argentina también tiene mucho en el medio. Sí. Lo que pasa es que Argentina tiene funcionamiento. Claro, igual los jugadores de Argentina, ¿sabes qué te dicen en una charla? Que así como nosotros miramos a los jugadores brasileños, Brasil también mira lo que es Argentina. Casemiro. ¡Apa! Fabinho. Bruno Guimarães. Fred. Paquetá. Everton Ribeiro. Estos son los medios. Si juegas en la selección de Brasil. Y la delantera. Te tenés que retirar. Es. Fíjate, eso iba a decir respecto a lo que decía Diego Monroy. Diego Monroy hablaba de 9 defensores posiblemente en Argentina. Y Brasil lleva 9 delanteros. Y quedaron afuera Gabigol y no sé si somos conscientes de Firmino. Los clubes que juegan los delanteros de Brasil. Es impresionante. Neymar, PSG. Vinicius, Real Madrid. Gabriel Jesús. Arsenal. Se fue ahora al Arsenal. Anthony Manchester. Rafinha. Barcelona. Richarlison. Tottenham. Martinelli, Arsenal, Arsenal. Rodrigo, Real Madrid. Y Pedro. Flamengo. Es una locura. Tremendamente. Y les quedaron afuera Gabigol y Firmino. Ahora, también es una declaración de principio llevar 9 delanteros. Es decir, te está marcando la cancha como diciendo, vamos a jugar de una manera. Y somos, ¿no? somos brasileños. ¿Quieren ver cómo Neymar recibió la noticia de que va al Mundial? Clave. Mírenlo a Neymar cuando le dicen que va a la Copa del Mundo. Dámelo. Anthony United. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Barcelona. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa então é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira. Parece la casa de Juanfer. La rivalidad que tenemos, por supuesto, y las ganas de que vaya bien siempre. Neymar es un tipo que no me cae, es un brasileño que no me cae mal. No. Este quién es mucho cariño. Richarlison, muy querible Neymar, muy querible. Richarlison. Explotó Richarlison. No sabía que iba. No sabía que iba. Bueno, no estaba seguro. Estuvo lesionado, estuvo lesionado. No estaba seguro. Como se levantó, te puedo decir, está bien. Se recuperó. Está bien. Está recuperado. Ahí lo llamaron antes. Ahí la vi ahí atrás. Hay que filmar si no está seguro, ¿no? ¿Sabes por el videito cómo se elimina? Hay varios que filmaron. Ahí está Richarlison, la convocatoria. Ahora sí, ¿verdad? Toma mate aquel. Anthony.
Esto se puso a llorar. Anthony, aparte los amigos dijeron vamos al mundial también. Mirá cómo está. Están asegurando. Anthony, bueno. Bueno. Ahora, ¿qué postura no avisar el entrenador llamando a los jugadores, ¿eh? Si esto es verdad así. Anthony. Marcelo. Ah, es verdad, esto es verdad. ¿Cómo se va a ficcionar esto? Bueno, él dice que no. Ahí está Anthony. Pedro. Pedro la hizo completa. Gabriel Jesús, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Se acababa la lista. Pedro. Reaccionó tarde. Pedro. Reaccionó tarde. Tardó, Tardó. Tardó un segundo, un par de segundos. Pedro al mundial. Este la rompió, ¿eh? Flamengo la rompió. Pedro al mundial. La señora de Rosa debe ser la mamá, me imagino. Estaba tan nerviosa. Leandro Paredes. No lo sabía, no lo puedo decir, no. No lo sabía. Ay, ¿cómo hace sufrir así a la familia? Déjate jugar. Si hacemos de cuenta, o confirmamos que no lo sabían, me parece de mínima extraño que los futbolistas se enteren por la tele y no por el entrenador. No estoy hablando de los videos, estoy hablando del mecanismo de. Se enteraba por Real Rivadavia, los jugadores. Bueno, pará. Esto no es diferente, es muy diferente, la realidad es totalmente diferente. Yo, mi primera convocatoria de la selección, me enteré así. Por radio mucho. No, por pero radio. Eso es una cosa. Sí, pero es una convocatoria. Acá es una competencia que tiene vida a todo el mundo. Nunca no, me había enterado tampoco. Mundial. Sí, sí, sí. Que raro, además raro, es parte raro, de un proceso. Que... Emocionado. Aparte, todos atentos a la hora en aparte, que iba a salir la... Weberton. Ah, bueno. Ya la tenía clara Weberton. Ahí está. Lo globo que metió. Igual aprovechan cualquier cosa para hacer una fiesta. Llegó a la casa y le aparecieron todos. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Imagínate si te pasa eso. No. Ahí está Weberton, pero que quería intimidad. Ahí está, muy bien. Weberton. Igual lo venían filmando atrás también. Al mundial. Marcelo, otra cosa. Si vos no sabés, te estás comiendo las uñas, ¿vas a filmar? No filmo. Igual hoy Juan se filma todo, ¿eh? Digo, vos sos de otra generación. Por ahí vos no, pero algún familiar sí. Ya pasó la época de decía, ¿cómo te enteraste, Simón? Y estaba lo de mi vieja escuchando a Muñoz. ¿Cómo te enteraste vos, Juan? No más, sí. ¿Cómo me enteré yo? Que ibas al mundial. ¿Que iba al mundial? No, nosotros viajamos 45 días antes. Ya sabía. Estaba allá, no. Cuando salimos no sabía que iba a estar entre los 22 en ese momento. Después ahí en la preparación me enteré. Uh-huh. Sobre todo cuando queda fuera el Tata Brown. Monroy, ¿cómo lo comunicará Scaloni? E é isso, né, galera? Essa foi a reação do pessoal, né? Eles brincaram bastante com a reação dos jogadores do Brasil, né? Porque um ali perguntou também, falou assim, o técnico não avisa antes de convocar, não, assim, antes de passar a lista final? Aí questionou, né? Acho que daí o Pedro, eles viram a reação do Pedro, como que o Pedro estava bastante apreensivo, depois que saiu os nomes do Gabriel Jesus, do Martinelli, e não saiu dele. Aí vocês viram a reação de verdade do Pedro, então... foi bem emocionante do Pedro que pediu a namorada em casamento, né? E é isso, rapaziada. Comenta o que vocês acharam, né? Eles falaram aí que curte bastante o Neymar, gostam bastante do Neymar, do futebol do Neymar. As legendas que ficaram aí, mais legenda do YouTube, que às vezes não dá pra captar o que eles falam por ser espanhol. Aí às vezes sai tudo errado a legenda aí do próprio YouTube, né? Outro também, tipo, que aparece esse verde na tela assim, na hora que é, pra tirar os direitos autorais assim, pra não tomar strike no YouTube, né? Do canal, desse canal que estamos vendo aqui. Mas é isso, esse canal vai ficar na descrição e quem quiser acompanhar é uma live que eles fizeram, né? Da imprensa argentina. E esse foi o vídeo, rapaziada. Como é que você achou? Se vocês quiserem que eu traga também quem que vai ser os selecionados aí da Argentina, que eles vão falar também, que é o adversário do Brasil, né? O rival do Brasil histórico aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e bora chegar aí a 15 mil inscritos até o final do ano, que vai começar a Copa, né? Vamos trazer bastante vídeo sobre a Copa. Comenta o que você achou. Deixe seu like. Tamo junto. Valeu. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo.